Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Pedimos en esta misa por el eterno descanso de José Guadalupe Aguilar Romero, a 9 días de su fallecimiento, también por todos ustedes, sus familiares. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste mortificar nuestros cuerpos para sanar nuestras almas, concédenos poder evitar todo pecado y que nuestras voluntades sean capaces de aplicarse a cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, vamos a escuchar la liturgia de la palabra. Del libro del profeta Daniel. En aquella ocasión, Señor, Dios grande y temible, que guardas las alianzas y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos, nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablan a nuestro rey, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la venganza, la vergüenza en el rostro que ahora soportan los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él, y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas. No hemos obedecido tu voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te damos gracias siempre, y de generación en generación te alabaremos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. De pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no sean juzgados,
No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los picos de su finca, porque con la misma medida que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, hermanos. Hemos reflexionado ya desde que comenzamos tanto la misa de nuestro hermano José Guadalupe el día en que falleció, al igual que el rezo del Santo Rosario, que concluye hoy por ser los 9 días, y esta misa sobre el valor que tiene nuestra fe. Y ese valor también es el que nos tiene hoy aquí. Si nosotros no tuviéramos esta fe en Cristo Jesús y en su palabra, no tendría sentido el poder estar en este momento en la celebración, en la misa. Pero como tiene un gran valor y además es un don divino y es un beneficio nuestro, por eso es que hoy vuelve nuevamente la liturgia de la palabra a llevarnos a esa importancia que tiene la fe en nuestra vida. Hermanos, hoy yo les invito a que nos demos la oportunidad de que estos acontecimientos que son dolorosos, el haber perdido un ser querido, una persona muy importante, tan importante para ustedes como lo es nuestro hermano José Guadalupe, le den este sentido precisamente en la necesidad de hacer más grande la fe, de poder fortalecer la fe. Claro, esta fe es lo que nos lleva, lo que nos invita, lo que nos conduce hacia el camino del bien. Por eso, porque tenemos temor de Dios, porque tenemos también temor de que algún día nosotros muramos sin que seamos perdonados. De hecho, por eso estamos aquí, para pedir a Dios, por la misericordia de Dios, que nuestro hermano alcance el perdón y la paz, el perdón de sus pecados y la paz eterna. Hemos escuchado en el Salmo responsorial que nos motiva a dar una respuesta a la palabra, diciendo a Dios: Señor, no nos trates como merecen nuestras culpas, no nos trates como nos hemos comportado en la vida. Que tu misericordia sea la que nos justifique y nos perdone. Justifique en el sentido de que Dios se dé cuenta que en varias ocasiones nuestros pecados no tienen una razón de ser en afectar a Dios, ofender a Dios, o lastimarlo, o causarle un daño. No, muchos de nuestros pecados, de hecho, están en la inconsciencia de toda una historia de concupiscencia, es decir, de debilidad, de fragilidad. Por eso hoy podemos entender que Dios nos vuelve nuevamente a sacudir la conciencia, es decir, el darnos cuenta, para llevarnos nuevamente al camino. Si nosotros nos atrevemos a decirle: Señor, no nos trates como merecen nuestras culpas, aquí habría una pregunta: ¿por qué nosotros sí tratamos a los demás como merecen sus culpas? Si alguien se porta bien, pues lo tratamos bien, pero si alguien se porta mal, no lo queremos, no lo perdonamos y no queremos volver a saber. Esa forma de tratar a los demás, que se vuelve denunciante, se vuelve enjuiciante, puede hacer, hermanos, que nos lleve también a que esta verdad de Dios que escuchamos hoy en el Evangelio, donde Jesús dice: con la misma medida que midas serás medido. Es decir, que así como trates a los demás, que te traten a ti. Y yo creo que en la lógica natural del trato humano, todos queremos que nos traten bien, todos queremos que nos respeten, que nos traten con amabilidad, que tengan misericordia de nosotros si nos equivocamos, que nos perdonen. Todos, yo creo que deseamos el buen trato de los demás. Bueno, pues diríamos esta lógica también,
así como quieres que te traten, así trata a los demás. Trata bien a los demás, a las demás personas. Esa sería la invitación concreta. Y ahora, ¿con qué sentido? Uno, pues para tener mayor armonía con los semejantes, pero también porque algún día seremos enjuiciados. Un día Dios nos preguntará, ¿qué hiciste en tu vida? ¿Cómo te comportaste? ¿Qué hiciste de bien? ¿Qué le aportaste al mundo? Y bueno, pues aquí es donde habría una respuesta clara de parte de nuestra conducta, y quizá delante de Dios a lo mejor tendríamos que pagar una culpa, y pagar en el sentido de penitencia o de purificación. Por eso hoy también, el que nosotros estemos esta noche reunidos, la intención es para pedir a Dios la misericordia de Él. ¿Por qué? Porque nuestro hermano José Guadalupe ya, podríamos decir, ya no se puede defender él por sí mismo. Quienes lo tendríamos que defender o justificar o perdonar o buscar la misericordia de Dios para él, somos nosotros. Nosotros somos los que intervenimos ante Dios para pedir a Dios, para pedirle a Él por el eterno descanso, que le perdone sus culpas, que sea tratado de una forma misericordiosa. Por eso, hermanos, hoy el estar aquí tiene sentido, tiene valor y tiene un beneficio para nuestro hermano José Guadalupe. La oración de todos nosotros tiene un valor. Así que hagamos viva nuestra oración y pidamos por él. Pero también al mismo tiempo que sea un llamado para nosotros de llevar una vida recta, especialmente en el trato humano. No nos olvidemos, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer oración. Oremos a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Digámosle con fe, te rogamos, Señor, te rogamos, Señor. Pidamos por la Iglesia de Dios, para que le conceda caminar en su sendero y haga siempre su voluntad. Oremos, te rogamos, Señor. Pidamos por la humanidad entera, en estas circunstancias de pandemia, por todas las necesidades que hay en nuestra humanidad, para que Dios siempre tenga misericordia de nosotros. Oremos, te lo pedimos, te rogamos, Señor. Pidamos también por todos los que están viviendo situaciones difíciles como la enfermedad, para que Dios alivie sus dolores, cure sus enfermedades y los restaure, los incorpore a sus actividades. Oremos, te rogamos, Señor. Pidamos por nuestro hermano José Guadalupe, al final de su novenario, para que todas las oraciones que hemos hecho, el Santo Rosario, las misas, sean un beneficio espiritual para la purificación de su alma. Oremos, te rogamos, Señor. Pidamos para que obtenga el perdón y la misericordia de Dios, y Dios reciba en su santo cielo. Oremos, te rogamos, Señor, por ustedes, su familia, para que Dios les conceda la fortaleza, el consuelo y la paz. Oremos, te rogamos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas que te hemos dirigido, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, vamos a continuar con la celebración. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. De pie, hermanos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vid y del trabajo de los hombres que ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe benignamente, Señor, nuestras plegarias y libra de las seducciones terrenas a quienes has llamado a servirte en estos celestiales misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por nuestro hermano José Guadalupe, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Manifiéstenme un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Siéntense, hermanos, y acérquense en el centro los que van a comulgar, por favor. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre propia de esta celebración. Hoy ofrezcámosla por nuestro hermano
José Guadalupe, para que Dios también reciba esta ofrenda, este sentido también de nuestra donación, que le conceda el perdón de sus pecados, la eterna gloria, que descanse en paz. Así sea. De pie, oremos. Que esta comunión, Señor, nos limpie de pecado y nos haga participar en los gozos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar por nuestro hermano José Guadalupe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, concédele el eterno descanso, que luzca para él la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Y que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias. Todos tengan una buena noche. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús.